mejor de todo. Con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! Nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado, para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes. Enamórate del mundo. Con un mínimo valor que le explicaríamos ya en una asesoría en Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio, su espacio. Mi nombre es Douglas Villalobos, soy director comercial en Viajes y Viajes. Qué alegría ver a tanta gente conectada el día de hoy con sus sueños de estudiar y de viajar a Australia. Tenemos 47 personas conectadas en este momento. Muy pronto vamos a dar inicio a esta charla. Chévere que las personas que se vayan conectando nos vayan contando un poco de dónde se conectan. Si quieren, pueden escribir ahí al chat. Escriban directamente a Viajes y Viajes si quieren, a mi chat directo, y nos van contando de dónde se conectan. Ahí vemos a Luis Fernando, Jennifer, Daniel, Gerson, Carmen. Se conectan de Manizales, se conectan desde Ecuador. Paul López, Jennifer, ¿cómo están? Julio desde Colombia. Bueno, están escribiendo ahí súper rápido. Vamos a ver, Valentina dice desde Colombia. Susana, hola, desde Medellín. Excelente, Medellín. Julio dice Colombia. Colombia, Medellín, dice Sara, Michelle. Jenny, hola. Hola, Jennifer. Michelle Mosquera o Michael de Cali. Qué bien. Vamos a Ciudad de Cali. Estoy en Cali también. Jennifer, saludos desde Perú, Yanela, Laura Echeverri, hola, se encuentra en Pereira, Colombia, desde San Andrés, excelente. Felipe dice desde Medellín. Bueno, una gran, gran bienvenida a este espacio. Quiero contarles, Viajes y Viajes, somos una agencia encargada de cumplir los sueños a las personas de viajar y estudiar en el exterior. 40 años llevamos en el mercado haciendo este hermoso trabajo. Hoy queremos brindarles este espacio para hablarles de Australia, específicamente tenemos un invitado muy especial, Alan Mittelmau, que representa un grupo educacional llamado Salinas Russos Institute. 43 años de experiencia lleva Alan ayudando a las personas a aprender el idioma inglés, a perfeccionarlo. Están ubicados en Brisbane, son una compañía 100% australiana. Vamos a darle este espacio a Alan para que nos cuente un poco todas esas facilidades que tienen. Hoy en día viajar a Australia, estudiar en Australia es supremamente sencillo. En Viajes y Viajes vamos a compromiso a una de las personas que están en este momento acá. Y es, vamos a hacer el compromiso de acompañarlos en ese proceso. A veces nos parece un poquito engorroso el tema, que la visa, que los procesos, que los documentos. Nosotros sabemos hacerlo, lo que vamos a hacer es acompañarlos en ese proceso. Y Alan nos va a contar todos esos beneficios que hoy en día
trae Sanina Rusos para todos nosotros, trae grandes sorpresas, grandes beneficios. Entonces, aquí los dejo con Alan para que nos cuente todas esas sorpresas, todas esas buenas noticias que nos trae el día de hoy. Alan. Hola, Douglas. Buenas noches a todos. Perdón por mi español, espero que comprendan. Está acá para ayudar, si tengo algún problema de comprender mi español, o no es español, es... Entonces espero compartir las informaciones, la vida en Australia, las oportunidades. Estoy muy, muy honrado de estar acá con Viajes y Viajes. También estuve en Colombia recientemente, es un país que me gusta mucho. Quiero ir a Ecuador próxima vez. Estoy listo para ir a Ecuador. Entonces estoy muy contento de estar con una empresa tan seria, comprometida con la calidad, que es algo muy importante para nosotros. Vamos a compartir información. Quiero que está muy a voluntad para hacer preguntas todo el tiempo, no tiene que aguardar, esperar al final. Entonces, si tiene algo que pueda ayudar, con placer, ¿ok? Entonces voy, ¿sí, Douglas? Sí, vamos a hacer una aclaración ahí. Pueden hacer todas las preguntas directamente en el chat, en cualquier momento. Vamos a buscar los espacios oportunos para hacer las preguntas, sino al final las tengamos de hacer. Muy probablemente no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero nos comprometemos a poderlas contestar posteriormente. Les voy colocando un enlace donde ustedes pueden solicitar un espacio si tienen algunas inquietudes y pueden, posteriormente buscamos un espacio para evacuar cualquiera de esas inquietudes, pero siéntanse en la libertad de hacer las preguntas en todo momento directamente en el chat. Perfecto. Gracias, Douglas. Entonces voy a empezar con vídeo de la ciudad y de la escuela. Después empezamos con las informaciones, ¿ok? Entonces voy a compartir. Thank you.
Ok. Los sonidos estaba ok, Douglas. La música, sí, ok. Nos comentaban algunas personas que no escuchaban, pero yo escuché bien. No sé si nos pueden comentar al chat. Nos dicen que sí, que está ok. Ok, perfecto. Entonces, voy a empezar con la presentación. No sé si está... entonces, la primera cosa es comprender lo país. Australia es un país muy, muy grande territorialmente, es con poca gente. Entonces, Australia es un territorio que tiene, por ejemplo, en tamaño, es como 10% solamente, es como lo mismo, casi lo mismo tamaño de Brasil, pero tiene solamente 30 millones de personas. Entonces, tiene muchas oportunidades porque es un país muy grande, pero no tiene mucha gente. Entonces, es un país muy interesante, especialmente para si quieres aprender inglés, si quieres hacer su pregrado, si quieres hacer un vocacional, si tiene, por ejemplo, un visa de estudiante, en mi opinión, es lo mejor país para estudiar porque se puede estudiar y vamos a hablar con también la permisión de trabajo. Entonces, Australia es un país muy diferente. Se puede pensar que cualquier ciudad en Australia es lo mismo. No es, es muy diferente. Nosotros estamos en Brisbane. Brisbane es la capital de Queensland. Queensland es el estado más turístico, más visitado del país. Entonces tiene una temperatura, un clima muy agradable. Acá, exactamente en Brisbane, tiene el Trópico de Capricornio. Entonces se hace la comparación, por ejemplo, con Sydney y Melbourne, que son las dos más grandes ciudades en Australia. Es muy más frío, es mucho frío, por ejemplo, en Melbourne. Es calor, es caliente durante en verano, pero es muy frío para invierno. Entonces, es muy diferente. Tiene, por ejemplo, estación de esquí en Melbourne. Entonces, a veces las personas piensan que, ok, en Australia todo es caliente, pero no es como eso. Pero Brisbane, cuando la gente en Australia tiene vacaciones, por ejemplo, se van para Queensland porque es las playas, el clima es magnífico. Entonces tiene una es muy cerca de Gold Coast y Sunshine Coast, que son, por ejemplo, mucha gente piensa que Gold Coast es una ciudad. Gold Coast es una región que tiene, por ejemplo, aproximadamente 20 playas. Entonces, Brisbane es como 40 minutos de tren, tiene un tren que es muy fácil. Entonces va a Gold Coast en 40 minutos. Entonces la localización es muy privilegiada. Entonces es un sitio, una ciudad. Por ejemplo, normalmente hablo que si usted va para Australia solamente para turismo, probablemente Brisbane no está en la lista de la ciudad que tiene que hacer la visita, que conocer, si es solamente para turismo. Pero se va a estudiar, trabajar y vivir. Brisbane tiene probablemente lo costo de vida más bajo de las grandes ciudades en Australia, junto con Perth. También la gente es la más satisfecha, es más contenta con su ciudad, es Brisbane. Entonces es un destino para vivir, trabajar, estudiar, perfecto, ¿sí? Entonces es aproximadamente, tiene 2.5 millones de personas. Entonces tenemos que recordar que la más grande ciudad en Australia es Sydney, que tiene 4 millones y medio, 5 millones de personas. Entonces,
Brisbane es la tercera más grande ciudad en Australia, con 2.5 millones de personas en la capital del estado, ¿sí? De Queensland. Son casi 300 días de sol por año. Entonces, como hablamos antes, lo clima, la temperatura es muy agradable. Es muy agradable. La ciudad es muy joven, es moderna, es muy conectada. Entonces, usted tiene autobús, tren, y también es algo muy interesante que es, ellos utilizan el río Brisbane, para el transporte público. Entonces, esto acá es el nombre es SeatKit. Entonces, no es un ferry que es, hace la travesía un punto para otro, es un transporte público que hace casi toda la ciudad, especialmente el centro de la ciudad y muchos barrios. Entonces es muy interesante porque usted puede tener un ticket que puede utilizar autobús, tren y también SeatKit. Vamos a tener una foto que muestra mejor cómo es largo el río y cómo utilizan. Entonces es muy interesante. La ciudad también es muy conectada para gente que utilizan la bicicleta. Entonces, la ciudad es muy fácil, ¿sí? Entonces, Brisbane será sede de los Juegos Olímpicos. Puede pensar, ok, pero es 2032, es 9 años, ¿sí? Pero la mentalidad es muy diferente. Por ejemplo, soy brasileño y puedo, por ejemplo, los Juegos en 2014 en Río, la gente aquí en Brasil, por causa de la mentalidad, como no, 10 años puede esperar, ¿sí? 5 años puede esperar, después todo estaba atrasado, ¿sí? Porque la mentalidad es, pero en Australia es diferente, ¿sí? En 9 años, la ciudad es centro del planeta, será centro del planeta. Entonces, ellos están haciendo todo ahora. Entonces, muchas oportunidades, mucho investimiento, desarrollo, entonces, mucho trabajo. Entonces, es un momento único para Brisbane. Los estudiantes internacionales que van a estudiar en Brisbane tienen la oportunidad de vivir este momento mágico. Entonces, es ahora. Para australiano, para Australia, es ahora de hacer todo ahora, ¿sí? Nosotros, como Douglas habló, es un grupo educacional que tiene 43, casi 44 años de experiencia. Entonces, es desde 1979, grupo es 100% australiano, ¿sí? Entonces, es focada en educación. Lo que es muy bueno, es diferente. Por ejemplo, se va para estudiar inglés, porque parte del grupo también es parte del grupo James Cook University. Entonces, Sarina Russo Institute y James Cook University Brisbane es lo mismo grupo. Entonces, lo edificio que los estudiantes van a hacer su inglés o vocacional es lo mismo edificio con James Cook University. Entonces, tiene la oportunidad de convivir con estudiantes de Australia, pero también estudiantes internacionales que van a hacer un curso universitario. Entonces, cuando va para una institución que es solamente curso de inglés, normalmente la escuela es 1 o 2 pisos de un edificio comercial, ¿ok? Lo mismo espacio tiene, por ejemplo, una compañía de energía o algo diferente de educación. Pero nosotros, todo ambiente, todo es solamente para nuestros estudiantes. Entonces, vaya a hacer su inglés o va a hacer su vocacional, está en el mismo edificio junto con la universidad, que es parte de lo mismo grupo, ¿sí? Lo mejor es que normalmente cuando hace un curso en una universidad, muy lejos del centro de la ciudad, porque es 40, 50, una hora de los centros de la ciudad. Nosotros tenemos nuestro edificio en corazón de Brisbane.
Entonces tiene lo mejor de los dos mundos, que es la infraestructura y la oportunidad de estudiar junto con la universidad, pero es central en corazón de Brisbane. Entonces tiene todo cerca, transporte público, con el tren que va a Gold Coast es 5 minutos caminando de nuestra escuela. Entonces es muy conveniente donde estamos ubicados. Es rico, ¿sí? Ok, acá puede mirar mejor. Esto es transporte público. Entonces, lo SITCAP va a muchos puntos de la ciudad. Entonces, es posible, ok, hoy voy a utilizar el autobús, pero mañana voy a utilizar SITCAP y voy. Por ejemplo, se tiene que hacer una, porque va de un lado para otro también. Entonces, no tiene que hacer todo el trayecto con autobús para otro lado, solamente utiliza eso porque va a este punto para un punto de ese lado y va acá. Entonces es muy fácil. Trace una experiencia para la ciudad con el tráfico, con el tránsito, con polución, que es mejor. Entonces ellos piensan en todo, ¿sí? En su primer día tiene claro una orientación para comprender dónde está la ciudad, las oportunidades o qué necesita la gente que está en la escuela para ayudar en todo. Entonces, su primer día, nosotros comprendemos que es muy importante el papel de la escuela. Es diferente cuando va a una escuela, por ejemplo, en su país, que va una o dos veces por semana, una hora por día. Entonces está junto con su familia, con sus amigos, con gente que su idioma. Pero cuando está, por ejemplo, en Australia, no tiene su familia, lo papel de la escuela es ayudar con todo. Entonces no es solamente una escuela. Por eso nosotros tenemos un servicio de apoyo muy, muy cerca de todos los estudiantes. Nosotros gustamos de compartir que nosotros somos una escuela boutique. Entonces es una ciudad que usted tiene la certeza de la calidad, porque todo nuestro investimiento, todo nuestro esfuerzo y calidad es una ciudad, ¿sí? Entonces todo está en Brisbane. Okay. Entonces, como hablamos, es cerca de todo transporte público porque es central, tiene toda la infraestructura que puede utilizar de la universidad. Por ejemplo, si tiene un nivel de inglés más alto, si tiene un nivel de inglés y quiere, por ejemplo, como O20, no sé si se comprende, O20, puede, por ejemplo, quiero comprender cómo es el curso de business, de comunicación, de hospitality, James Cook University. Entonces, si tiene un inglés mejor, puede venir como 20 y no tiene que pagar nada, por eso tiene la experiencia de compartir una clase de la universidad, ¿sí? Entonces, es muy diferente. También, máximo 18 estudiantes, pero normalmente son 12, 15, pero lo máximo son 18. Entonces es muy focada, muy dedicada para comprender que los estudiantes necesitan, ¿sí? Ok, entonces el gobierno australiano hace una clasificación en todos los cursos. Ellos controlan la calidad de todas las escuelas en Australia y hacen la clasificación por nivel, ¿sí? Entonces, tiene nivel 1, 2, 3, 4. Claro que su nivel de la escuela es muy importante para, obviamente, para calidad de curso que usted va a hacer su investimiento, tiempo y dinero. Pero también es muy importante lo nivel de su escuela que va a hacer su curso para su visa. Cuando hace la aplicación de su visa, la documentación, el gobierno sabe exactamente
nivel de escuela que está conectado, que va a hacer su curso. Entonces, cuando tienen una escuela que es nivel 1, lo visa es porque la mensaje que está enviando para la embajada, para el consulado, es que estoy comprometido y estoy haciendo un curso que es serio y con calidad. Entonces, el gobierno, cuando tiene la documentación de una escuela nivel 1, es muy importante. Nosotros somos nivel 1, ¿sí? Entonces tiene la certeza porque esta clasificación es el gobierno que controla. Entonces, nosotros somos nivel 1 y comprendemos que los cursos por la mañana, especialmente para inglés, la calidad es diferente. Nosotros sabemos que muchas escuelas tienen cursos por la noche, pero los mejores profesores no quieren trabajar por la noche porque el pago es más bajo, ¿sí? También la actitud de comprometimiento, la actitud de los estudiantes son diferentes. Entonces, cuando tiene un curso por la mañana, su primer paso, que es aprender inglés, es muy importante. Porque yo conozco gente que va para un país extranjero y vive con, por ejemplo, con gente que habla español todo el tiempo, trabaja con gente que habla español, no aprende. Tiene oportunidad de aprender mucho, muy, muy rápido, pero si no hace su parte, es muy complicado. Entonces, es importante su primer curso y su actitud va a abrir muchas puertas para cursos, para trabajo, para tener un pago más alto porque tiene inglés. Entonces, es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos inglés general, que son siempre por la mañana. Entonces, los cursos empiezan 8:30 todos los días, lunes, viernes, ¿ok? Todos los días. Entonces, va a empezar 8:30 hasta la 1, ¿sí? Todos los días. Después tenemos horas optativas, que no son obligatorias, pero nosotros queremos que usted hacen esta hora optativa, que tiene todos los días, pero no tiene viernes. Entonces, una hora más todos los días, pero viernes cierra a la 1. Pero todos los otros días tiene una hora más, que no tiene que pagar nada más por eso, es incluido, es importante para su inglés, ¿ok? Ok, para los estudiantes que quieren hacer, por ejemplo, después algo académico, algo con una carrera, nosotros tenemos inglés académico, pero necesitas tener un nivel de inglés más elevado, más alto, para empezar en inglés académico, ¿sí? Nosotros también tenemos cursos vocacionales, que son VET, cursos VET. Entonces, tenemos certificados y diplomas. Entonces, certificados son voy después mostrar un documento que explica con más informaciones, pero certificados son 6 meses, después tiene diploma 1 año, también diploma que son de 8 meses, y puede ser un certificado y un diploma, que son 2 años, y 2 diplomas, que son 2 años y medio, ¿sí? Pero claro, si quiere hacer un curso VET, un vocacional, necesita un nivel de inglés más alto, ¿sí? Si quiere ir directamente para un curso vocacional, ok. Si tiene, por ejemplo, un certificado de IELTS o TOEFL, perfecto. Pero si no tiene, podemos hacer nuestro test de inglés y también una entrevista con un profesor para tenemos certeza que tiene nivel suficiente para hacer un vocacional, ¿ok? Ok. En Australia sabes que se puede trabajar. En julio el gobierno va a cambiar porque normalmente son 20 horas semanales, entonces
Ahora, por causa de la pandemia, los estudiantes pueden trabajar más horas, pero el gobierno va a cambiar en julio. Pero va a cambiar para 24 horas semanales. Entonces, son 48 horas a cada dos semanas. Es suficiente para pagar su alojamiento, su alimentación, su transporte. Entonces, cuando digo que Australia es la mejor opción para estudiantes internacionales, es exactamente porque tiene calidad, el curso con calidad, calidad de vida, y para estudiar inglés es uno de los únicos países que es permitido legalmente estudiar y trabajar. Por ejemplo, si va a Estados Unidos, se va a Inglaterra, se va a Canadá, no puede trabajar cuando hace un curso de inglés. No puede trabajar legalmente. Entonces, ok, sabemos que mucha gente trabaja, pero no es legal. Es peligroso y no es confortable. Entonces, Australia, si puede trabajar legalmente, es muy bueno porque tiene todos los derechos como un australiano. Entonces, hoy, a partir de julio, va a poder trabajar 24 horas por semana. Entonces, son 48 horas cada dos semanas, ¿sí? El pago, por ejemplo, en Brisbane, cuando tiene un inglés básico, no es necesario tener un inglés elevado, avanzado, el pago es como 20, 25 dólares australianos por hora. Entonces, el pago es muy bueno, ¿sí? Si tiene un inglés mejor, por eso hablé que es muy importante que hace un curso de inglés muy serio y tiene la actitud para hacer su inglés cada día mejor, porque si tiene inglés mejor, tiene la oportunidad, por ejemplo, de trabajar y tener contacto directamente con clientes y puede, por ejemplo, tener propina. Entonces, el pago es más alto, entonces es muy importante que su actitud es para aprender inglés. Entonces, se va, por ejemplo, mucha gente, no, tengo un amigo, tengo un familiar que vive en Australia, voy a vivir con él. Voy a pagar más bajo mi acomodación, alojamiento, pero se va a vivir y hablar español todo el tiempo, mismo si se hace... Si el precio es más bajo, es caro, porque vaya a perder la oportunidad de hablar inglés, va a perder oportunidad de conocer una otra cultura. Es muy importante tener la mentalidad que depende de usted, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces, como hablé, Brisbane es 30% más barato para vivir comparado con Sydney y Melbourne. Entonces, el pago es muy bueno, las oportunidades, porque es una ciudad grande, y ahora, por causa de los juegos, tiene mucho, mucho trabajo, ¿sí? Esta es una estimativa de costo de vida por semana, muy realista, muy realista. Entonces, si tiene una acomodación que no es muy central, tan central, se divide su acomodación con otros estudiantes, normalmente el costo de vida es más bajo, pero esto es muy, muy realista. Entonces, un costo de vida con 490, con alojamiento, transporte, alimentación, claro, es como en Bogotá, Medellín, Cali, Ecuador, no, es como en Brasil. Se va a fiesta toda la noche, claro que su costo de vida es más alto. Entonces, depende cómo vives, pero normalmente es 490 y puede ser más bajo. Se trabaja 24 horas semanales con 20, 25 dólares por semana, por hora, que es para un inglés básico, es totalmente posible pagar todo. Pero tiene que comprender que la mentalidad no puede ser como... Voy para Australia, voy a trabajar y juntar a ahorrar, ¿cómo es en español? A ahorrar dinero, ¿sí? El país tiene que recordar que su visa es
estudiante con permisión de trabajo. No es un visa para trabajo con permisión de estudio. Entonces, lo país o la oportunidad es que se puede estudiar, vivir muy bien y no necesita de dinero de Colombia, Ecuador, Perú, no, porque se puede trabajar. Es una oportunidad que otros países no tienen. Entonces, pero la mentalidad se va solamente para trabajo, es lo país no quiere, la Australia no quiere, se no va a escuela. Por ejemplo, una escuela que es nivel 1 tiene lo comprometimiento, compromiso, que nosotros vamos a acompañar muy cerca de todos los estudiantes la evolución de su inglés y también la frecuencia. Entonces, el estudiante tiene que tener, por ejemplo, 85-90% de frecuencia, ¿sí? Entonces, es básico. Si el estudiante está en Australia para estudiar, ¿por qué no va a la escuela? Entonces, es básico. Es como el gobierno piensa, ¿sí? Ok. Antes de explicar nuestro departamento de trabajo, voy a explicar lo grupo que Sarina Russo es lo más grande grupo de capacitación y de trabajo en Australia, ¿sí? Entonces, una parte del grupo es para, por ejemplo, nosotros tenemos más de 200 oficinas en Australia y lo contrato es con gobierno australiano. Entonces, cuando un australiano quiere cambiar su trabajo o está sin trabajo, el gobierno australiano paga al grupo Sarina Russo, que los departamentos es Sarina Job Access. Entonces, el gobierno paga a nosotros para hacer la capacitación del profesional australiano y después la colocación en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, es por más de 30 años hacemos eso, ¿sí? También hacemos eso en Inglaterra. Contrato con gobierno de Inglaterra, pero en Australia es la compañía más grande de Australia de capacitación y trabajo. Entonces, con más de 30 años. Entonces, este conocimiento del mercado de trabajo, nosotros también hacemos eso para los estudiantes internacionales en nuestra escuela, porque tenemos contacto con todo el mercado de trabajo. Entonces, tenemos un departamento que es dedicado, es JobLinks. Entonces, departamento dedicado es nuestro departamento, no es una compañía, es nuestro equipo, que es un departamento que va a preparar su currículum, ¿sí? Por ejemplo, normalmente los trabajos son en hoteles, restaurantes. Usted no tiene ninguna idea cómo trabajar, por ejemplo, en un hotel. Nosotros tenemos workshops que son cursos cortos y no tiene costo. No va a pagar nada. Entonces tenemos cursos cortos que va a preparar usted para el mercado de trabajo, que son hoteles, restaurantes. Y también en Australia es obligatorio tener un certificado que es seguridad alimentaria, que es RSA. Es obligatorio cuando va, por ejemplo, trabajar con un restaurante que tiene, por ejemplo, cerveza, vino, alcohol, es obligatorio tener el certificado RSA. Ese certificado costó aproximadamente $200, pero no tiene que pagar con nosotros, está incluido. Entonces, los estudiantes que hacen inglés, vocacionales o también universidad, no tienen que pagar por ningún workshop y también por los certificados para poder empezar a trabajar en un restaurante o un hotel que tiene alcohol, ¿sí? Entonces es una ventaja muy grande. El departamento no es informal, no es una persona que va a compartir, por ejemplo, pienso que lo café necesita de alguien. No, va a llamar y agendar una entrevista para usted. Entonces va, por ejemplo, Douglas, tenemos un restaurante que son 24 horas semanales, ellos pagan $30 por hora. ¿Quieres? ¿Tiene interés? Sí. Entonces tiene una entrevista mañana a las 3 de la tarde. Entonces es
hacemos todo para usted poder trabajar. Nosotros nunca podemos decir que es garantido, porque depende de usted, de su comprometimiento, de hacer la entrevista, pero si quieres y necesita trabajar, va a trabajar. Entonces, esto es, ninguna otra escuela es imbuida con trabajo como nosotros, porque lo grupo es focar en trabajo para australiano, entonces es fácil para nosotros hacer esta ponte con nuestro estudiante internacional con el mercado de trabajo, ¿sí? Ok, alojamiento. Nosotros tenemos, trabajamos junto con una compañía de alojamiento para en casa de familia, también otra que es residencia estudiantil. Student One es una residencia estudiantil que tiene 3 edificios en Brisbane. Uno es 5 minutos caminando, es rico, muy rico, es bellísimo, es muy moderno. Tiene muchas opciones. Tiene cuarto individual, compartido, baño individual, compartido, compartido con 3, con 5. Entonces, depende de qué quieres. Claro, el precio es diferente. Es muy concurrido. Entonces, tiene que hacer su inscripción para alojamiento con antecedencia, porque alojamiento en Brisbane, en Australia en general, es muy, muy concurrido hoy en día. Ok, entonces voy a compartir ahora acá tenemos. Voy a mostrar la promoción que tenemos para inglés, que es obviamente es especial para hoy, que es entonces nuestro precio normal son $250 australianos por semana, ¿sí? Yo no estoy ganado, Douglas, un dólar es como 3,100 pesos colombianos, es aproximadamente eso, ¿sí? Okay. Aproximadamente. Sí. Entonces, la promoción es que nuestro precio normal son $250 por semana, pero especialmente tenemos la promoción que, por ejemplo, para 6 meses, que es muy tradicional, 6 meses son 24 semanas, ¿sí? Va a pagar 21 semanas de tus 150, pero va a tener 24 semanas porque 3 semanas son gratis. Entonces, la verdad es que no va a pagar 250, va a pagar 218. Es como 750 mil pesos de descuento. Es algo como eso, ¿sí? Entonces, es una escuela nivel 1. Cursos por la mañana, con 24, 25 horas semanales, con departamento de trabajo y junto con la universidad. Entonces, es algo muy competitivo, especialmente para viajes y viajes, y tiene que hacer su inscripción en abril. Puede empezar cualquier fecha este año, ¿sí? Pero tiene que hacer su inscripción en abril, ¿sí? También, si quieres hacer más tiempo, que también es muy común, popular en Colombia, en Brasil, en Ecuador, son 9 meses, ¿sí? Entonces, se hace 9 meses, que son 38 semanas, va a pagar 33 semanas y va a tener 5 semanas gratis. Entonces, la semana es como 217, entonces los descuentos es más largo, es muy especial y con calidad, ¿sí? Voy a explicar rápidamente también la oportunidad con
Solo un minuto, perdón. Ok. Ok. Estos son los cursos vocacionales que nosotros tenemos. Entonces, certificado 3, que tiene la duración de 6 meses, tiene fecha todos los meses, una vez por mes. Entonces, todos los meses empezamos un curso, un certificado. Todos los cursos, certificado y diploma, pueden empezar una vez por mes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un certificado para 6 meses, que es muy focado, porque la educación en América Latina es muy focada en universidad, ¿sí? Pero los cursos vocacionales en Australia, por ejemplo, son muy importantes. Las personas tienen toda oportunidad de trabajo y carrera con un diploma, ¿sí? El pago es muy bueno y las oportunidades son muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, se hace un certificado 3 individual support que tiene muy... no tiene gente para trabajar individual support. Entonces, hace un certificado como esto, no tiene problema con su trabajo. Entonces, son 6 meses, son $4,400 australianos. Después puede hacer un diploma. También tenemos diploma de Leadership and Management, que es un año, que es $7,900. Después un diploma Community Service, que es 18 meses. Con 10,900. Puede hacer también paquetes, que es un certificado, un diploma o dos diplomas con 2 años o 2 años y medio. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad, se hace su inscripción en inglés junto con un vocacional, porque, ok, no tengo inglés, no puedo ir directamente para un vocacional, pero no quiero hacer solamente inglés. Ok, entonces se hace su inscripción en inglés junto con un vocacional. Va a hacer su pago de inglés, pero puede hacer, por ejemplo, un depósito referente al vocacional. Va a recibir toda la documentación, puede aplicar su visa para todo el tiempo y después que empezar su curso en Australia de vocacional, va a tener, puede pagar en cuotas, no tiene intereses, y puede pagar en, por ejemplo, un curso como 2 diplomas, que son 30 meses, puede pagar el depósito y 10 cuotas a cada 11 semanas después que está en Australia. Entonces tiene un visa muy largo porque, por ejemplo, se hace 6 meses de inglés más 30 meses con vocacional, tiene más de 3 años de visa, ¿sí? Pero va a empezar a pagar su curso vocacional después que empieza su curso en Australia. Entonces es algo... tiene que hablar, claro, con Viajes y Viajes para hacer toda la estructura, todo el plan, pero es una posibilidad muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, Douglas, pienso que tenemos 50 minutos de presentación. No sé si tenemos preguntas. Pienso sí. Que es... Sí, entonces voy a parar de compartir ahora. Okay. Sí, sí, hay algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Por acá, te voy a empezar a leer las preguntas. Los que tengan inquietudes, dudas sobre la presentación de Alan, vayan contándonos el ejercicio. Dice Tatiana Mosquera, hola, ¿es posible hacer inglés general por un periodo y luego cambiar a inglés académico? Sí, es muy... Gracias por su pregunta, Tatiana. ¿Sí, es Tatiana? Tatiana, sí. Ok, entonces es... Oh, perdón, Douglas. Entonces, sí, es posible, no solamente para inglés académico, pero también si, por ejemplo, si quieres cambiar para un curso vocacional, tiene la flexibilidad porque nosotros es la misma institución y podemos hacer la acomodación para, por ejemplo, ok, he hecho su inscripción para 9 meses de inglés porque necesita de inglés, pero
cuando empieza su curso, está ahí muy dedicada, focada. Después de 5 o 6 meses, su inglés es suficiente para empezar otro curso. No tiene que hacer, ok, pero si tengo 9 meses de inglés, tengo que hacer 9 meses de inglés. No, porque nosotros no somos solamente un instituto de inglés. Entonces, si quieres cambiar, por ejemplo, para inglés académico o para un vocacional, vamos a utilizar su crédito y cambiar su curso. Entonces, es posible, o que es diferente de una escuela que solo tiene inglés o no, se puede cambiar para el curso que quieres. De acuerdo, muy bien. Laura Delgado está un poco preocupada por el clima en Brisbane. Nos pregunta que cómo es el clima. Algo ya mencionaste al inicio sobre el clima de Brisbane. Sí, clima es muy, muy confortable, especialmente para nosotros que somos de Latinoamérica. La adaptación, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, está hablando de Canadá también, porque es un país magnífico, pero no es fácil vivir en un país que gran parte del año es nieve y frío. Australia, especialmente Brisbane, tiene la oportunidad de vivir algo que es muy fácil de adaptación, porque la gente es muy comunicativa, porque el clima ayuda. Entonces, va a un parque, va a hacer deportes, porque el clima es generalmente es caliente. Muy bien. Alejandra nos pregunta si después de tomar un curso quiero seguir estudiando, ¿puedo tomar uno adicional estando allá? ¿Puedo extender? Sí. El gobierno quiere comprender, por ejemplo, hablamos que tiene un visa de estudiante, ¿cierto? Entonces, Australia es muy abierta para extensión, para hacer otro visa, pero tiene que hacer, por ejemplo, tiene que tener una carta de la institución de su primer curso, por ejemplo, nosotros, que confirme que su frecuencia era, por ejemplo, 85%. Porque si su visa era para estudiar, tiene que comprobar que estudió, ¿sí? Después, hacer la inscripción para su próximo curso, que va, quiero estudiar, por ejemplo, un vocacional, o quiero hacer una universidad, o necesito un poquito más de inglés. Entonces, es totalmente viable, es posible hacer un otro visa cuando está en Australia. Por ejemplo, estamos hablando de curso B. Se hace, por ejemplo, un diploma largo. Después, porque va a trabajar en su área, porque cuando empieza un curso vocacional, es obligatorio tener lo que ellos llaman de vocational placement, que es como una en español es como estagio, no es estagio, es cuando tiene que trabajar, cuando empieza a estudiar y tiene que hacer un trabajo voluntario, no es pago, es como, no me recuerdo el nombre en español, es, voy a, en inglés es como un trainee. Entrenamiento. Entrenamiento, pero no es pago, ¿ok? No es, es un trabajo que una no pasantía. Es. No. Ok, pero es solo un poquito, es algunas horas. Esta misma empresa va a querer que el estudiante empiece a trabajar regularmente, pago. Entonces, cuando hace un diploma, está trabajando en una área que estudió, puede aplicar en Australia para un visa, cuando tiene un diploma largo, puede aplicar para un visa en Australia que es post-studies, que es 485. Puede permanecer hasta 2 años en Australia solamente trabajando, se ha hecho un diploma y está trabajando en la misma área que estudió. Entonces, ok, estudió, quiero permanecer en Australia, pero no se puede permanecer en Australia limpiando plato, por ejemplo, pero se está trabajando en la área que estudió, por ejemplo, Community Service, tiene trabajo, puede aplicar para permanecer en el país
por hasta 2 años trabajando. De acuerdo. Anthony Bocanegra nos pregunta, ¿para maestrías alguna oferta para viajar en pareja? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, es una pregunta un poco más especializada. Yo te recomendaría, Anthony, ahí tienes el enlace para pedir una asesoría. Si puedes viajar en pareja, yo te voy a contestar. Tranquilo, viene contigo. Voy dando alguna respuesta. Okay. Sí, se puede viajar en pareja. Te recomendaría ingresar al enlace que les estoy copiando ahí permanentemente. Eso es una asesoría personalizada, una asesoría sin costo, para evacuar las inquietudes que ustedes tengan. Ingresen a ese enlace, pidan la asesoría y ahí les vamos contando. Y les contamos, les profundizamos un poco más acerca de costos y ofertas, pues, en temas de maestría. Nos preguntan sobre sedes en otras ciudades diferentes a Brisbane. Nosotros no tenemos, como hablé, es solamente en Brisbane. Comprendemos que toda calidad, todo su foco está en Brisbane. Entonces tenemos la universidad, tenemos todo el grupo en Brisbane. Yo pienso que es ok, tiene una visión positiva de escuelas que tiene mucha ciudad, pero también tiene diferencias entre escuelas, porque puede tener, por ejemplo, una escuela que es muy bien, tiene un gerente que es muy fuerte, muy profesional, y la escuela es muy buena. En la misma escuela que está en una otra ciudad, si la persona no es profesional, la infraestructura también puede ser diferente. Entonces, es bueno, pero tiene problemas. Nosotros, es solamente en Brisbane, es una escuela boutique. Por ejemplo, estoy viendo acá Carmen, Gerson, Ellen, Jennifer, se decide de hacer curso con nosotros, nosotros sabemos su nombre, o qué quieres, por qué está en Australia, o qué necesita. No es solamente un número, es la diferencia que es muy customizada. Vale, por tiempo vamos a hacer un par de preguntas más. Quiero invitar a todas las personas que están en este momento, los 88 participantes. Estamos proyectando aquí los teléfonos en cada una de las ciudades. Pueden escribir ese teléfono al número de WhatsApp. Piden asesoría que es completamente gratuita para evacuar cualquier inquietud sobre esta o las que vayan saliendo en el transcurso del tiempo. Y nosotros con gusto les vamos a ir contestando. Vamos a hacer un par de preguntas más porque ya se nos acaba el tiempo. Por acá dice, bueno, nos hacen preguntas sobre visa. Bueno, Felipe nos dice, ¿cómo puedo iniciar el proceso? Felipe, pues básicamente nos cuentas, nos escribes, agendamos una asesoría y nosotros te vamos contando cómo puedes empezar. Bajamos temas de costos, te decimos cuál es la documentación y te damos una asesoría completa. Jennifer Jackson nos dice, hola, el tema de viajar con familia es viable, ¿cómo se recomienda hacer el trámite? ¿Es viable? ¿Viable viajar con dependientes? Nosotros, a través ya sea del enlace que les pase o los teléfonos, les vamos contando cómo sería ese trámite directamente. Bueno, hay preguntas muy, bueno, que nos decían pasantías, prácticas, pasantías, nos están ayudando con la palabra. Bien, creo que hasta ahí hay muchas más preguntas, pero digamos que se nos acabó el tiempo. Les voy a volver a copiar el mensaje, el link para que puedan solicitar su asesoría personalizada o utilicen los teléfonos pues, que están acá. Viajes y Viajes es una compañía que se dedica, ahí se lo acabé de copiar, Patricia, el enlace. Viajesidad es una compañía que hace 40 años se dedica a asesorar personas pues, en estos trámites, a conseguir las mejores oportunidades para que puedan hacer su transición a estudiar a otro país de la manera más sencilla. Entonces, siéntanse en la libertad de contactarnos. Ala, muchísimas gracias. Excelente presentación. Muy grandes sorpresas. Te viniste con todo, con esos precios. Es una gran oportunidad y te agradecemos mucho que hayas sacado el espacio para contarnos estas maravillosas noticias. No, muy placer, gracias
Douglas, gracias a toda la gente de Viajes y Viajes. Gracias por las personas que estaban con nosotros hoy. Espero que pueda ayudar en algo. Si necesitan algo, alguna otra información, estamos juntos. Estoy muy contento porque lo primero paso es estar junto con una agencia que es comprometida con calidad, seriedad, y sabe cómo hacer todo el proceso. Entonces, ustedes están con una agencia que estoy muy orgulloso de estar junto. Entonces, muchas gracias, Douglas. Muchas buenas noches. Dale. Vale, felicidades. Feliz noche para todos. Recuerden, la asesoría es sin costo, así que anímense, escriban a los números o al enlace que les copié. Felicidades, muchas gracias por asistir y una feliz noche. Chao.